Nos vamos a meter con su informe, vamos a ir a la vida de la señorita Débora D'Amato, que está con nosotros. Este es el informe de lo que es... No diga nada, no diga nada, porque todavía no le aplaudimos. Esto es Ser Mamá Soltera, mira. ¿Cómo es que decidiste de vuelta a ser mamá? Yo cuando la tuve a Lola... Sabía que no quería que seamos solo dos. Tenía otros embriones. Y a mí, una vez que este proceso fue exitoso, me quedaron 4 embriones. Y ayer firmé para donarlos. Y la tradicional foto de papá, mamá e hijos va cediendo su lugar ante los nuevos formatos familiares. Mujeres y hombres que deciden ser padres por su cuenta. ¿Te gustaría ser mamá? Me encantaría, sí. Karina confirmaba por estas horas que sí, que ya está muy avanzado este proceso de subrogación de vientre en los Estados Unidos. Karina contaba, ¿no? Porque hubo muchas críticas. Con sus 40 años, ella dijo que decidió avanzar en la maternidad de esta forma por razones médicas. Quiero ser mamá y, bueno, seré mamá soltera, pero feliz. Yo estaba muy segura de la decisión que había tomado. Yo al principio, viste, me preguntaba, ¿es egoísta, no es egoísta? Todo el mundo diciéndome, ya vas a conseguir una pareja, olvídate, no digas pavadas. Y yo estaba segura de lo que estaba haciendo. Claro, no. Soy Luli Salazar. Decidí tener a Matilda por medio de un vientre subrogado. Una técnica muy aceptada en el primer mundo, pero nueva en Argentina. El vientre de alquiler viene siendo una alternativa cada vez más frecuente entre los famosos. Khloe Kardashian, la empresaria, acaba de presentar a su bebé recién nacido por vientre subrogado. La madre se tomó una foto en la camilla del hospital donde pareciera que ella fue la que estuvo en labor de parto. Uno cree que es adulto y que no le importa la aprobación de los padres a determinada altura de la vida porque lo hace igual. Por más que lo haces igual, uno espera la aprobación. Yo siempre supe que quería ser padre, sí. Y hace 20 años me puse a investigar con esta compañía para ver de hacerlo. Sentí que estaba listo, lo conté a mi familia estaban todos de acuerdo. Primer nieto de mi mamá, entonces mi mamá está súper emocionada. Vamos a dejar un lugar, acá un hueco en el medio. Sí. Para poner los huevos. ¿Quién sabe romper los huevos? ¡Yo! ¡Mirko! ¡Rompe huevos! Bien. Y mi mamá estaba enloquecida y me dijo, fue la segunda mejor decisión. ¡Qué hermosa! Porque tu hija no va a estar nunca sola y la vida es mal. Hasta para pelearse está bueno estar con hermanos. En su momento se armó un debate sumamente interesante que abrió a que se puedan hablar un canal, a que se puedan hablar estas cosas que ahora ya va siendo cada vez más común. ¿Qué pasó para el segundo embarazo? Bueno, ahí. El segundo lo tuve sola, eso, con eso. Un tratamiento. ¿Qué pasó por tu cabeza que querías ser madre de nuevo sola? Yo cuando tuve mi primera hija, que fue todo tan fantástico y maravilloso, supe que quería tener otro. Supeditado hacia el cuerpo me andaba. O sea, lo que no me funcionaba era el matrimonio. La pareja, claro. Claro. El auto andaba bien, nos estaba faltando el garage. Fui a cargar hasta otro lado. Claro. Había una necesidad enorme de que alguien abriera la puerta y de hablar de estos temas. Te voy a contar chiquitito una mujer que me hablaba ayer, que me contaba su frustración. Para ella era una frustración. Sí. Que tenía que recurrir a la donación. Lo que yo terminé entendiendo, más lo que fui hablando con mi médico, le dije, mira, la verdad, es genética. Es tu hijo... Lo tengas en tu panza, sea tu óvulo. Totalmente, claro que sí. No lo vivas de esa manera. Cuando los chicos tienen amor, del que sea, están bien. Hay tantos niños que no tienen dónde ir que me encantaría tener así, tipo, un harén de niños en mi casa. ¿En serio? Y que estén en mi casa felices. Hermoso. Creo que voy a ser una gran mamá. Sensible, dedicada y con mucho amor para Matilda. ¿Cómo es la sensación, digamos, no tener un compañero en este momento? Me parece que es como que el que quizás lo sufre mucho más, la que lo tiene y se va o, viste, que directamente no esté. Me olvidé de todo. Cuando me emocioné... ¿Pero cómo no te vas a emocionar? Me da mucha emoción verla o verlo. No sé, es muy loco. Ver algo así que está dentro mío. Aparece de todo, ¿no? Las felicitaciones, que son la mayoría, creo yo, y también las críticas, las dudas, los cuestionamientos. Me encantaría que les indignara tanto los padres que sí existen y no se hacen cargo de sus hijos, más que preocuparse por las mujeres que decidimos darle una familia igual a nuestros hijos, ¿no? Sí. ¡Un aplauso para nuestra Débora D'Amato! Mirá lo bien que estaba yo. Que presenta a su bebita Charo. Hace 3 o 4 días que estamos pasando un romance. Yo siempre digo lo mismo, que la maternidad está muy romantizada y tuve mis momentos fatales. Los primeros fueron días realmente muy difíciles. Pero ahora ya estamos entrando en sintonía, la tipa se acuesta en su cuna para dormir. Ah, muy bien. Hue, para tomar la teta. Solo un hue. Bienvenidos
señoras y señores, aquí con ustedes Charo, casi un mes. Lola está en la casa, tiene cuatro. Lola está en la colonia. En la colonia. ¿Cómo andás, Débora? ¿Qué haces, Leito? ¿Todo bien? Destruida. Todo bien. Estoy un poco destruida, porque no, la verdad, no te voy a mentir. Hace dos, tres noches veía ese informe y acá es un día a día. Se terminó el romance ya. Se terminó el romance, ya está. Sí, hace tres noches que no sé lo que es dormir. No sé lo que es dormir. Toma la teta, toma el complemento, se tira los cuetitos, haces todo y decís, ¿qué, ahora qué? ¿Y ahora qué? Y la tipa no te contesta, entonces es un tema de estar en sintonía. ¿Ya te pasó con la anterior? Lola, no, vos es que viste que es verdad que dicen que cada hijo es un mundo, y es verdad. Claro, sí. Pero Lola lo que tiene de inquieta en el día a día, que está como enchufada a 220, no la cansa nada. Yo dije, la anoto en el jardín y queda de cama. Ya está, la voy a tomar en la colonia. No. No. Viene peor. Acá tengo a la reina de los de la Hace rato vengo probando lo del jardín y no... Claro, no pasa. Cuando son activos, pero duerme con la misma intensidad. Entonces, así como joroba en el día, claro. Cuando duerme es un placer. Escucha, y esta era parecida, pero bueno, estamos recién en su primera mes. Pregunta, de vos misma viendo el informe de tu vida. Sí. ¿Sí? Por todo lo que has pasado en tu vida, todo lo que has hecho en tu vida. El amor, el desamor, un chonguito, un novio, quiero ser madre, no quiero ser madre, mejor me la... Cuando ves el recorrido de toda tu vida, ¿qué te decís y qué pensás de vos misma? Que no cambiaría un solo paso. Sí, algunas cosas obviamente uno se arrepiente, obviamente soy humana, pero yo cuando empecé mi vida, digamos, sentimental, amorosa, en la que uno ya quizás en algún momento con esa persona proyecta algo... yo tenía pensado, pene, porque esta vida es un cólico, se llama esto. Yo tenía pensado en la familia tradicional, no tenía analizado bajo ningún punto de vista, ni entraba en mi plano la posibilidad de la maternidad de soltería. Claro. Yo siempre cuento lo mismo, pobre Luisito, le mando un beso enorme a mi ex, porque el pobre hombre lo tengo nombrando. Lo amamos, porque es más bueno que la hace atada. Yo estuve 11 años en pareja con Luis, médico, no quedaba embarazada y no me preguntaba por qué no. Nunca se me ocurrió decir, che, negro, ¿por qué no vamos a averiguar a un doctor a ver qué está pasando? Porque no nos cuidábamos, porque queríamos. Cuando nos separamos, yo tengo una amiga, Pani Chama, que tiene familia tradicional, su marido, en segundas nupcias de él, pero su marido, silencio chiquita que además está hablando, y tuvo tratamientos al nivel de hacer 12 tratamientos fallidos. O sea, más de 12 intentos, sino con toda la frustración que eso significa. En el medio tenía de todo. Yo siempre aclaro que en ese momento era Fernando Neuspiller, su médico, que es a quien yo amo profundamente y lo nombro permanentemente, porque de verdad fue un tipo que tuvo mucha empatía. Y cuando yo lo veía a Fer Neuspiller con Pani, yo decía, bueno, si a mí yo tuviera este problema, le elegiría este tipo, sin saber que después iba a tener que recurrir a él. Después de verdad iba a ser así. Porque vi un tipo... no es el típico médico amoroso que te dice, mami. No, es un tipo muy realista, muy que te dice las cosas como son, te gusten o no te gusten. Ideal para Pani, ¿no? Claro, entonces, bueno, nada, Pani hoy tiene 11 años sus trillizos, ¿no? Pero cuando surgió, que yo me di cuenta que no solamente tenía miomas, sino que tenía otros problemas, que fueron todos no. Yo a las mujeres que me escriben y me preguntan y que están en este camino... Está poniendo... tengo un plano de una cara como que se está cagando. Mi amor. Muy salió D'Amato, muy pedorra. Es pedorra, como la madre. Yo me ofrecería a tenerlo, pero no tengo tus senos. No, es que me parece que el tema es ese. ¿Quiere comer? Sí, pero yo le doy, yo no tengo problema. Y no sé, manejalo vos. Ay, no te vi un escándalo, porque viste... Una pavada. ¿Ah, sí? ¿Es un problema dar la teta en cámara? Analicémoslo, es un problema dar la teta en cámara. Hay gente que todavía tiene problemas con la ¿Yo puedo dar la teta en cámara? Con las mujeres amamantando, tenés que taparte, tenés que... Hay gente y redes sociales, hablemos de Instagram. No se puede. Si tiene hambre, hay que darle de comer. Es un problema. Te pueden ver en tanga, en el bailando, pero das de comer. Sí, es falta. Así que nada, no, la verdad no creo... que cambiaría nada de mis pasos. No planifiqué ser mamá soltera, pero cuando mi cuerpo dijo que sí, tenía 45 y sin pareja, ¿era ahí o nunca? O nunca, pero tus amigas al fin y al cabo hacen el chiste y te dicen, te felicito. Mis amigas separadas. Yo me tengo que a mi marido que no hace nada. Mejor que lo tengas sola, no tenés de quién quejarte. Mis amigas hacen todas esa broma que para ellas es muy real. Y yo les digo, no fue una elección de...
Sí, finalmente. Pero no era algo que yo decía, bueno, el día que sea madre quiero ser madre soltera para no tener que... Para no fumarme a mi marido, no. Como padre que no... Me encantaría eso, que ese 70% que no aporte, que desaparece cuando se separa, esté con las señoras que están con claro. Sus hijos. Ah, pero es admirable. Sí, es admirable. Pero me voy a parar. La determinación. Claro. Yo, con Débora nos conocimos de otra vida. Me siento yo, chicos. Y bueno, muy arianas las dos. De otra vida digo, iguales. Sí, así, no, así. No. Así se calma, me siento. Pero siempre pensando esto de nunca, yo nunca imaginé que iba a ser la madre que es. Siempre se lo digo. Y admiro, digo, porque es una madraza. Nunca imaginé que iba a poder dejarse ella, digamos, en función. El laburo. De, claro. Y es claro, hermoso. No solo, y no solamente con una, sino ahora dos. No, o sea, igual les digo, chicas, no es lo mismo uno que dos. No. Cuando estaba al final del embarazo, el segundo... Tres. No, tres directas. Y trillizo, no, no. La veo a mi amiga y digo, vos estás loca. Igual uno... Pará. Uno puede... Bueno, vos, que hay un querida, dicho, hay un dicho que uno puede contener la cantidad de chicos cual manos tiene. O por sea, eso, con querés. Dos estás ahí y obviamente estás llegando a tu límite. Yo, bueno, tengo dos y me está faltando... Yo me reconozco súper afortunada, de verdad lo digo, con... Sentarte? No, no. Avísame. Quiere, no sé. Yo ya comí. Es muy... No, esta chiquita, tengo la suerte de tener una Lola que me... La verdad es... No se la esperaba. Lloraba todo el tiempo, estaba divino. No, no llore, detrás de cámara amor, estaba hermosa. No, es una bebé. Era un otón sin llorar. Dice. Era un otón. Era un otón sin llorar. Sentate, ¿no? No, bueno, ahora acomodo. Ay, igual es tan lindo y le doy la teta. Sí, anoche no era tan lindo escucharla. Te digo que en un momento tuve la charla y Lola me decía, tirada a la cama, decía, mamá, es chiquita. Dale la teta. Yo decía, Lola, ya le di. Era una charla con un marido, ¿viste? La de ya le di, hija. Dale no sé más. Qué más ahora, Debbie, cuando dale más, te tiraba. De trabajar, cuando dejaste de trabajar, que recién contabas, ¿fue el momento más difícil o hubo momentos más difíciles en la etapa del embarazo de Charo? No, el momento más difícil es ahora que no, ahora, no duerme. Parto. Con lo que me gusta dormir. ¿Se embarazo no, partner? No, el embarazo de Lola fue más bravo. Esperen, chicos, discúlpenme. Sí, acomode, sí, acomode. Pero vamos a apelar. Ay, sí. Cantamos una canción. Vamos vale. A apelar a apelar. Correcto. No, la verdad no, el embarazo de... Mi amor. El embarazo de Lola fue más bravo. Porque es muy linda esta imagen mientras me voy pelando la goma. No pasa nada. Preguntamos nosotros, preguntamos. Es que no ofrecieron ayudarte, pero me da. ¿Quieres café? Toma, hija, dale. Perdón, discúlpenme. Ahí está. ¿Querés que te... Débora D'Amato, en vivo, da la teta, polémica en la televisión, porque no se puede dar la teta. Ahora entiendan por qué solo las mujeres. Pero también ayuda a mí, también te lo trae, me parece un poco el segundo, hijo, ¿no? ¿Viste? Ahí está, ahí está. Pará, punto para mí que dije tenía hambre. Y se está cagando, pregunté las dos cosas. Es que un hombre que no es padre. Son las dos cosas. Ahora, come y caga. Como una reina. Como una reina. Como cualquiera. Sí, Josefina. Ahora viene Josefina. Quiero preguntar a David esto de cómo es llevar la segunda maternidad, ¿no? ¿En qué sentido? Tenemos más de uno, digo, el segundo siempre se dice, es más fácil, no es más fácil, más complejo. Son distintas, son re distintas. Una como está, ¿no? Más allá de que... No, yo estoy... cagada a palos. No, estoy... Pero sabés que te dura ese tiempo la cagada a palos, ¿viste? No, en realidad... Ay, es difícil de explicar. Cuando vos elegís, yo lo que sí me pregunto es cómo hacen las minas que no eligen. Claro, como que llega el embarazo Es terrible. Pero ahí hablando en serio, cuando está marido y mujer, la conformación total. Te voy con la tía, Digo, marido y mujer, cuando son dos, sí, no importa el género, cuando son dos, que no eligen los dos ser, no tienen el mismo grado de responsabilidad, pienso... O se tiene por tener porque la familia así lo quiere, porque los alrededores así lo quieren, porque la sociedad así lo marca. Es un problema porque cuando vos te dan algo, en este caso una vida, que no estás tan seguro de querer tener, empiezan los problemas y los cuestionamientos y las peleas. A mí me gusta cuando ¿no? dicen, porque tienen hijos para... No están... No, no, tener las que tienen hijos, del modo que sea, teniéndolos en tu panza, adoptándolos o lo que sea... Sí, sí, sí. Yo me da mucha gracia cuando dicen, pero porque tiene un hijo para. No, tenés un hijo porque querés tener un hijo y no es para... para algo. Para cobrar los planes, lo que sea, porque tenés que criar a ese chico. En el día a día tenés que tener a la chica que tiene hambre, que tiene... Bueno, de todo, se enferma. Pero vos porque te ocupás. También es de esos casos de todo, que hay de no todo. Se ocupan y... Yo coincido en que... Golpean a los chicos, hay mamás que no se ocupan, hay papás que no se ocupan.
Y cuando me preguntan con respecto a ese tipo de cosas, o me preguntan si fui mamá soltera porque en este rol feminista... No, no. Yo te, al contrario, tuve que recurrir a un donante, que es un señor que es un amor, que es anónimo, en mi caso, porque yo amo a los hombres y a las mujeres. No amo a los que son malos hombres y a las malas mujeres. Sí, seguro, seguro. O sea, tiene que ver con una cuestión de razonamiento lógico. Pero vos fíjate... Mal padre, mala madre, buena madre, buena madre, no hace falta. No, mala persona, buena persona, no hay género para eso. Pero fíjate cómo, digamos, se la cuestiona, o todavía hay gente que la cuestiona, digamos, a Débora o a tantas otras mujeres que recurren a un donante, y no se cuestiona cuando una mujer hace ovodonación, porque de pronto sus óvulos ya no están... y tiene que recibir óvulos de otra mujer. Fíjate que eso no se cuestiona. No, y hay mucho prejuicio también con eso, Mariel. Yo hablaba el otro día con Fer, cuando yo tuve todo mi tratamiento, todavía no sabía si Charo había aprendido o no, no sabía si era Charo todavía. Yo decidí donar los embriones que quedaban, ¿no? Entonces fui a hablar con Fernando y le dije, Fer, mira, la verdad, ¿puedo donar? Y yo vi una cara de felicidad y de emoción que no entendí en ese momento por qué él estaba tan contento con que yo le ofreciera... donar los embriones que quedaban, por más que... Está tomando, ¿no? Sí. Sí. No me da impresión con que... No, está pero está... En su, está porque, viste, la Lola está turgente en ese momento. No, está divina, está pasando bomba. Siempre me dio esa cosa de como yo siento que se me va la energía. Pero no pueden respirar. Está en Disney. Y cuando Disney. Yo tengo el plano acá. Está, cuando le está así, mira, está como yo con el café. Ay, mi amor. Dice que con la otra manito siempre le apoya. Es como un gatito que hace. Como que se apoya hace y... masaje para que pasa que no está muy cómodo y se le escapa. Perdón, pero tengo que acomodar. Ahí está. Acomoda tranquila, es algo de la naturaleza. Si alguien se horroriza, problema del otro. Me acuerdo que cuando lo doné, cuando hablé con Fer después, me contaba que la mayoría de las parejas o de las mujeres o de los hombres que tienen embriones congelados no los donan. Los desechan. ¿Los desechan? Y es que cuando vos no querés más ser mamá o papá, tenés que tomar una decisión con esos embriones. Y me pareció, le dije, pero ¿cómo? Le digo, si a mí me costó un Perú. Ay, sí. Y la realidad es que pienso en los que les cuestan y la verdad, hay un debate, entiendo el debate, con respeto lo acepto. Es pena desecharlos, decíamos. Pero ¿cómo lo vas a desechar si hay gente porque que podés ayudar a otro. Claro. O sea, ¿no se cuestiona la donación de órganos? Bueno, un poco sí, hay de todo. Bueno. Escúchame, ¿y apareció algún papito así por Instagram? ¿Viste que, no, como que te dice, hola, bueno, no sé? Porque sos hermosa, sos amorosa, tenés dos bebés divinas. No importa si vos tenés energía. Digo, si alguno por ahí apareció. No, si apareció no lo vi, no te juro. No lo vi. Viste que la gente te escribe. Y no te pongas lentes tampoco. Débora ya dio todo. Imagínate, 49 chicos, este año cumplo 50 pirulos. Ya, Dios, 50 estás intacto. Queremos igual, Paula, que aparezca una. Sí, claro. No. Debbie, hablando de Instagram, ¿cómo te llevas con esto de la exposición de los más pequeños? Ayer lo hablábamos justo y había un informe de los famosos que exponen a sus hijos y de las críticas al respecto. Lo que pasa es que todos exponen. A ver, yo no es que pongo a mí, yo estoy tan enamorada de mis hijas que si no fuera a trabajar a la tele haría lo mismo. Claro. Mis publicaciones en mi Instagram son de felicidades. Que no las mire, no puedo creer que las tengo. ¿Y publicas las críticas o no? No. Ella tampoco. Es que es lo que dice Débora, todas las publicaciones nuestras, que somos mujeres públicas, son las de todas las mamás. O sea, todas las mamás son babosas de sus hijos, todas grabamos los actos de fin de año, todas grabamos. Hay un momento en el que a veces la quiero grabar con todo, pero porque estoy enamorada, digo, para Débora aflojar porque quitarle. Claro, es tremendo. Pero tiene que ver con, no con la profesión o con mi rol en lo hombre, tiene que ver con que estoy así. Debbie, enamorada, totalmente. Incluso se armó como cierta polémica respecto a que hayas vuelto a trabajar, una pelotude, lo voy a decir, ¿no? Hayas vuelto a trabajar antes de. Hay un porqué. Hay un porqué. Pero más allá del porqué, digo, que es mío. Tu decisión, o sea. Pero bueno, ¿por qué no lo podrías hacer? Porque no, nadie respeta las decisiones de los demás. Pero en mi caso hay un porqué que no tengo nada de darlo, porque es personal mío. Tengo la suerte de tener... Le quiero agradecer a Nati Palmeiro y a América que me permitió venir. Pero además Nati entendió de mi decisión y me dijo, sí, Nati, la verdad que una de las condiciones me gustaría... Yo tengo un laburo privilegiado, es un laburo de pocas horas. Puedo darme el lujo de ir con mi hija de volver un ratito. Si yo tuviera una jornada de 10 horas, de 9 horas o más... Dos o tres laburos. No sé si tengo ganas de volver. Claro. Pero bueno, sí, decime. No, que me hiciste acordar. Yo cuando yo pasé por un tratamiento, en realidad pasé por algunas cosas, estuve con Nico Newspiller, que es el papá de Fer. Nicolás, el tío. El tío de Fer, perdón. Un amor. Es una familia de... Son divinos. Fertilidad asistida. Sí, sí. Te digo que, mira, al principio me casi que me tapaba para entrar a la clínica porque no quería que nadie se entere. Porque es
tal la presión que sentimos las mujeres con ser mamás y qué pasa que no sos mamá, hay algo no funciona o algo debe estar haciendo mal. Es como que uno se siente como que algo pasa con uno, ¿no? Está muy mal eso. Es terrible porque es algo tan lindo, vas a buscar lo más lindo del mundo, ser mamá. Es la maternidad que, son preguntas que ya no se tienen que hacer. Claro. Ni hablar. Y cuando, bueno, después terminé haciendo tratamiento, tenía 7 embriones. Fecundados, sí, 7 embriones. Al final fallecieron lamentablemente los 7. No me pude hacer tratamiento. Y, o sea, no pude hacer in vitro y después terminé quedando embarazada naturalmente. No prosperaron. Pero la charla con mi marido era, vamos a tener 7 hijos. O sea, en todo momento se sostuvo eso. Sí. A la mía. Si hubieran prosperado los 7, sí, yo hubiese tenido los 7. Que Dios te bendiga. Eras Blancanieves. Sí. Y bueno, pero es que son hijos. Para mí eran hijos. No, está muy bien. Claro, bueno, no, para cada uno lo que sea. Debate distinto. Claro, para mí los embriones, si yo los considero hijos, no los dono. Claro. Considero que son embriones y que tienen la posibilidad. Por eso, lo que cada uno crezca. Claro, no, obvio. Pero yo creo que si hay un debate con respeto. Está muy bien. Está buenísimo. Bueno, Debbie. Sí, les agradezco. Un fenómeno. Les pido disculpas. Pasemos al frente de la silla, pues ya nos vamos. La chiquita. Hermoso momento. Pesa. Gracias por venir. Quiero agradecer gracias a la gente de América, muy amables. A Karina, a Masoko, a todos, a mi querida amiga Mariel y a las chicas que las adoro. A Cintia, que siempre estoy ahí al pie del cañón. Siempre te comes puteadas por mí, gracias. Por algún quilombo que tiene, porque cada tanto tiene alguno nomás, no pasa nada. Cada tanto. Con José, que la conozco hace 10 millones de años también. Es el sector... Desde que éramos jóvenes, chicos. Estaba aquí, ya. Gracias, Debbie, por venir. Ahí me salto a Malu. Sí, le digo a Malu, te está mirando, te mando un beso. Maluta, te mando un beso. Somos amigas de toda la vida. La conozco de chiquita. Ya lo sé. Bueno, chao, bebita. Chao, bombona.